De que en este momento se está continuando la inspección a los vehículos del sector interprovincial, en el caso particular al sindicato Alonso de Ibáñez, se está efectuando una nueva terminal. Como es un sindicato que aglutina un montón, pero un grosso porcentaje de afiliados, pues es harto el parque automotor, va a llevar prácticamente todos los días esta inspección. ¿Para qué? Para que de una vez se le dé la autorización del teniente a cada vehículo para que pueda operar en las rutas que tienen autorizadas a través de la red de transporte de nuestra gobernación. Por un lado. Por otro lado, se nos acaba también de informar que la terminal de buses, la ex terminal de buses, está autorizada para que pueda prestar su servicio. En ese sentido, quienes operan a las distintas provincias de esa terminal van a ya empezar a operar. Ahora, el otro tema que nos preocupa es el tema de las paradas terminales del sector interprovincial que se tienen dentro de la ciudad, como es el mercado Uyuni, el mercado Chuquimi, Plaza Minero, Cachicancha. Y en ese sentido, la semana pasada le hemos mandado una nota al presidente del Consejo de Transporte Municipal comunicándole de que estaban autorizadas ciertas inscripciones para poder operar y que como Consejo de Transporte Municipal vea, tome los recaudos necesarios para evitar el contagio en esas paradas. ¿Por qué? Porque van a empezar a aglomerarse un montón de gente y eso nos preocupa. En todo sentido, le hemos pedido esa nota de que tomen los recaudos necesarios y en un momento dado no se esté echando la culpa al transporte porque es el tema de desconocer lo que se ha establecido en sus decretos departamentales, nacionales o incluso decretos municipales. ¿No se va a concentrar todo en la ex terminal, los que hacen viajes a diferentes provincias? No, lastimosamente, eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque la ex terminal tiene operadores que van a distintos sitios que prácticamente va a ser, vale decir, con el sector de Uyuni y Porco, ahora y al lado sur. Y en el sector del mercado Uyuni van todo a la provincia con Cornelio, Saavedra y con Linares. Entonces, y ahí es donde necesita mayor gente de aglomeración. En el mercado Chuquimia, ustedes saben, de ahí también tenemos que va hacia el lado de Quipaya, sale a Macha, salen a los mismos balnearios de Miraflores, entonces están divididos. Entonces, eso, querer juntarlo va a ser imposible. ¿Por qué? Porque la terminal no va a alcanzar a la ex terminal. Entonces, esas paradas las tenemos que acondicionar. Hoy tenemos que empezar a vivir otro tipo de vida. Y la gente usuaria, nuestro usuario también tiene que entender que tiene que acomodarse, tiene que andar con todos los protocolos de bioseguridad. Esa es nuestra la otra preocupación que se tiene, evitar el contagio posible.